del comando hay representantes de todas las fuerzas que están abocadas al operativo. Hay del ejército, de gendarmería, de policía de la provincia, policía de la federal, así que son todos los que tienen algún representante como para disponer el empleo de ellos. ¿Cuántos son los efectivos que están trabajando en toda la provincia? Hay un total de 1.300 efectivos aproximadamente, que son los que están abocados a la seguridad de los comicios. Por así decirlo, ¿qué es lo peor que podría pasar? No, esperemos que nada, ¿no? Esperemos que sea un día tranquilo, y ante cualquier contingencia, las fuerzas nuestras, la prioridad de control la tienen sobre las urnas, y también, bueno, la policía de la provincia tiene todos sus efectivos dispuestos para el control de la ciudadanía y la seguridad, como lo hacen todos los días habitualmente. ¿Ante algún problema o reclamo se pueden comunicar con el comando? Sí, a través del juzgado, o sea, si hay alguna denuncia que hacer sobre algo que esté violando las normas electorales, hay que dirigirse al juzgado, y el juzgado es quien nos remite a nosotros la inquietud, y nosotros, con la gente que está dispuesta, salimos a ver de qué se trata. Normalmente son denuncias sobre, por ejemplo, actividades electorales próximas a las escuelas, sin respetar los 80 o los 100 metros que dispone la ley, o alguna propaganda. Entonces concurren los móviles policiales o los móviles del comando electoral a mitigar esa acción, ¿no?